Durante más de una década, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Oficina de Electrificación Rural de Panamá han trabajado juntos para llevar electricidad a zonas de difícil acceso. En Panamá, unas 93.000 viviendas aún no cuentan con electrificación, por lo que a través del Programa de Electrificación Rural Sostenible 2 se benefició a la población de las provincias de Veraguas, Coclé, Darién, Herrera y Panamá Oeste. No sé, hay una reunión, dice que posiblemente para ver si viene la luz y esto. Digo, bueno, yo soy una que me voy enseguida, que me voy así como venía del monte, porque yo la necesito. Cuando la electricidad llegó a Cañazas, en Veraguas, la vida de Ladia cambió por completo. Antes tenía que caminar 4 horas diarias para llegar a un centro de salud y recibir tratamiento para su diabetes. Yo estoy cansada, ya viendo todos los días estar caminando, estar allá afuera y bajar para acá. Hasta que pudo tener una pequeña nevera en su casa. Enseguida me fui a buscar mis medicamentos. Me llevé el cooler de nuevo y lo llené y me lo traje y lo tenía acá para poner. Me sentí contenta y puse la neverita acá. A través del programa de Electrificación Rural 2 se ha llevado energía a más de 6.000 hogares como el de Ladia y se han electrificado 4 centros de salud y 25 escuelas. Definitivamente el reto más grande que tiene Panamá con relación a la electrificación rural es cumplir con los ODS, o sea, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas en el año 2030, que quiere decir que haya 100% de electrificación. De los principales retos de ese programa, uno es cómo fomentar el uso productivo de la energía. Una vez que las familias se conectan, cómo se logra que usen esa energía para algo más allá de la iluminación o la comunicación. Por eso estamos pensando en hacer un programa de fomento de usos productivos, también con la Oficina de Electrificación Rural. Cuando hablamos de usos productivos es justamente eso, ver cuál es el potencial productivo que tiene cada zona y ver cómo las familias rurales pueden usar la energía para potenciar sus negocios, generar más ingresos. Y eso tiene un círculo virtuoso, porque al tener más ingresos les es más fácil pagar la luz, pero también se incrementa el consumo, lo que facilita la sostenibilidad de todo el sistema eléctrico. A pesar de los desafíos, lograr el acceso universal a la electricidad es fundamental para disminuir la pobreza y la desigualdad, ya que impacta el derecho a educación y salud, así como otros servicios básicos. En una comunidad sin luz eléctrica, es una comunidad, claro, ya en la noche, de repente ya no pueden hacer muchos trabajos. Si nosotros vamos por la parte de los estudiantes, no tienen esa facilidad, solamente hacen sus tareas o trabajos hasta las horas de la tarde, pero en la noche ya, desde temprano, se acuestan y, o si no, lo que tienen que hacer ya trabajan con su guaricha o algunos tienen sus paneles solares y eso también depende de mucho de la energía solar. Así que la vida es muy, muy diferente sin la luz eléctrica. Francisco tiene más de 26 años de experiencia como educador en la comarca de Gunayala. A finales del 2020, como parte de este programa, se entregaron 41 kilómetros de electrificación rural que permitieron que la electricidad llegara por primera vez a la comunidad de Cartí. Hoy día los estudiantes necesitan toda esa facilidad para poder seguir haciendo sus tareas, sus trabajos o sus investigaciones. Y entonces, mientras que no tengamos la luz eléctrica, los estudiantes no tienen esa facilidad. El proyecto también tiene el potencial de generar más ingresos para las comunidades, permitiendo que utilicen la energía para potenciar sus negocios. El BID continúa su apoyo al país financiando la extensión de redes y sistemas solares junto con la Oficina de Electrificación Rural y apoyando a la Secretaría Nacional de Energía en la elaboración de una Estrategia Nacional de Acceso Universal que propone acciones para lograr el acceso universal al 2030. Que el acceso a la energía tiene una relación directa con la disminución de la pobreza y por eso en Panamá y en la mayor parte de los países donde el acceso aún no es universal, el BID tiene programas de electrificación que pretenden no solo llevar iluminación, sino llevar desarrollo a las comunidades. Los cambios son evidentes, son indescriptibles, se puede decir así. Es que la electrificación es sinónimo de desarrollo.